Bueno, pues nuevamente estamos aquí viendo esta partida entre Cristian Olivares contra Paulo César Corona. Amigas, amigos. Mesa número uno, Guti Saavedra contra Pepe Ochoa. Mesa número uno, Guti Saavedra. Les comento que ganó el maestro Efraín Galindo, le gana a este jovencito de Manuel Cortés de allá de Poza Rica. Y también les comento, amigas y amigos, que ya quedó eliminado Nicandro Herrera. Sí, no, la que me tocó. Bueno, pues 9-15 el marcador, así se encuentra en estos momentos entre Cristian Olivares, que se encuentra en el tiro, contra Paulo César Corona. Amigos, amigos. Se le va por muy poco la carambola en ese zigzag cortito que hace Cristian Olivares. Vemos a Paulo César Corona, quien se va por un tiro a dos vueltas y se va también por muy poco. Ahí va a alargar el tiro. Marcador no se mueve, amigas, amigos. 15 para quien se encuentra en el tiro, Cristian Olivares contra 9 de Paulo César Corona. Jesús Gerardo Caguas Guadi también está haciendo la señal. Jorge Arreola, un saludote. Gracias por estar aquí en la señal. Bueno, amigas, amigos, grandes partidas las que estamos viendo aquí en Villares, Las Vegas, aquí en Matlapa, San Luis Potosí. Vemos al maestro Paulo César Corona, quien está pensando probablemente se va a ir por una cabañita. No, se va por un tiro largo y el choque tampoco le permite nuevamente, y da la posibilidad a que puedan tirarle un registro. Cristian Olivares le puede tirar el registro ahí, que le quedó muy, muy bien. Vemos el registro ejecutado por parte de Cristian Olivares. También le choca la carambola. Javier Alexander C, compañero, muy buena tarde, qué buena transmisión, muchos saludos. Gracias, Javier Alexander, por tu comentario. Y estamos viendo a Paulo César Corona, quien se va a ir por un registro, la intenta muy finita y creo que va a ser buena esa carambola. Logra acariciar la bola 2. Y nuevamente tiene un registro con corrida. Vamos a ver si la logra ejecutar bien. Está en serie, no, espérame, está en serie. 16.
está en serie el maestro Paulo César Corona. Les vamos a actualizar en un momento más el marcador, porque se encuentra en serie. Creo que lleva un tiro de 5, yo creo que ya, ¿verdad? De 6 carambolas. Vemos a muy buena ejecutada su carambola de, creo que ya lleva una serie de 7 el maestro Paulo César Corona. Él sabe que el jugador contra el que está jugando es un jugador muy bueno, este Cristian Olivares, quien se va a su... Y les vamos a actualizar el marcador. Ah, 17. Gracias. 17-16 el marcador. Está en su oportunidad Cristian Olivares. Así está el marcador en estos momentos, amigas, amigos, en esta gran partida la que estamos presenciando aquí en Villar en Las Vegas, aquí en Matlapa, San Luis Potosí. Y donde vemos a nuestro anfitrión Miguel Ángel Ortega, que se encuentra aquí a unos pasos de nosotros y viendo las partidas que se están desarrollando. Vemos a Paulo César, quien está ahí midiendo esa tabla. Digamos, ¡ay! No logra alcanzar la bola amarilla y se le va por muy poco, pero el marcador no se mueve ahí. Continúa, amigas, amigos. Nos encontramos aquí en Villares, Las Vegas, en Matlapa, San Luis Potosí, amigas, amigos, donde está celebrándose el torneo de fin de año. Parte de las festividades aquí de la Feria de la Naranja, que inicia el 26 y concluye el 30 de diciembre. Vemos una carambola más de Cristian Olivares, el cual está empatando el encuentro entre estos dos grandes jugadores. Miren que ese pase bola que tira ahí se queda poco corto. Y el marcador actualizado está así, 17-17. Nada para nadie hasta este momento, amigas, amigos. El partido todavía no se encuentra definido. Ambos jugadores están jugando muy, muy, muy bien. Vemos ahí a Paulo César, que va a intentar un tiro a dos vueltas. Y el choque no le permite. No se mueve el marcador nuevamente. El choque. Y le da la oportunidad a Cristian Olivares de meter un tiro de registro. Vemos el tiro de registro que hace. Y no puede ser, deja ir el registro. Y él lo sabe, que esos errores, Cristian Olivares lo sabe perfectamente, que ese tipo de errores son los que cuestan en los partidos. No se puede cometer ese tipo de errores en esos registros básicos que debe uno de tirar. Vemos que va a tirar un pasebola largo. Una línea, no, se va por un registro el maestro Paulo César, el cual no tiene resultados en carambolas. Nuevamente se le vuelve ahí también a Cristian Olivares este tiro, y él sabe que esos errores están costando. Afortunadamente ninguno de los dos hasta este momento se ha movido del marcador. Continuamos 17-17.
Y pues les agradezco a más de los 55 cibervillaristas que están siguiendo la señal. Aquí en Villar Online de Carlos Elías, amigos, su amigo Antonio Muñoz, vemos a quién. Continuamos, amigas y amigos, 17-17 el marcador entre Cristian Olivares y Paulo César Corona. Una carambola más, qué buen zigzag que acaba de hacer el maestro Paulo César Corona. ...18-17 el marcador, amigas, amigos, favoreciendo ya a Paulo César Corona, quien viene de ir encumbrándose poco a poco, pero sí lo ha ido logrando. Miren, intenta un tiro a dos vueltas Cristian Olivares y nuevamente la carambola no le resulta. Vemos el tiro que va a ejecutar a dos vueltas y se va por un tiro largo sin buscar recorte, porque parece que no lleva recorte, pero no lleva el suficiente estiramiento para que la carambola salga. Vamos a ver la tabla que intenta Cristian Olivares y se la da el choque el choque le permite que esa carambola realmente salga, lo cual ya se empareja nuevamente la partida 18-18. ...18-18 el marcador. Aquí desde Villar en Las Vegas, en Matlapa, amigos, amigos, Matlapa, San Luis Potosí, cuna de la cecina, cuna de la naranja también y de la mandarina. Y vemos este tiro que intenta el maestro Paulo César en ese Tiki que no logra concretar. El marcador se mantiene 18-18. Una carambola más para Cristian Olivares.
quien está dando un muy buen partido, sin duda está jugando muy parejo, le está jugando muy parejo a Paulo César Corona. Arturo López está siguiendo nuestra señal, gracias a Bob Zárate también, quien está siguiendo nuestra señal. Y en este momento el marcador ya favorece nuevamente a Cristian Olivares con un marcador de 19 a 18. Le mandamos un saludo a Bob Zárate, quien está siguiendo nuestra señal. Y pues gracias por estar ahí conectado, Bob Zárate, viendo esta partida. Acá te comento desde Villares, Las Vegas, aquí en Matlapa. Miren, se vuelve a quedar nuevamente corto. Y él sabe que son errores que no le han permitido avanzar en este... en este encuentro que sostiene contra Cristian Olivares, quien se encuentra en el tiro. ¿Mm? 19-18 favoreciendo a Cristian Olivares. Se queda demasiado corto en ese registro que tira el Cristian Olivares, y ahora está su oportunidad Paulo César Corona. José Luis Jiménez, saludos y buenas tardes. Claro que sí, un saludote, José Luis Jiménez, y gracias por estar en la señal, José Luis, aquí de Villano Live de Carlos Elías. Vemos este registro a vuelta y media que tira el maestro Paulo César. Esta carambola es buena y nuevamente se vuelve a empatar el Canelo. 19-19 el marcador aquí en este encuentro que estamos deleitándonos viendo a Paulo César Corona, quien es un joven prometedor en el terreno billarístico. Vemos el zigzag que hace y miren qué buena carambola, una carambola más. ¿Está cargando? Ahí está ya. José Rojas, te mandamos un saludo. Dice José Luis Jiménez, salúdame al buen Carlos Elías, ¿cómo le fue? Va bien, Carlos Elías, ya está en los 16. No, sí, ¿verdad? En los 16. Sí, ya están los 16 también, e igual también aquí tenemos a Efraín Galindo, que ya está entre los 16. Ya empiezan a verse los rostros que van a estar en los 16, amigas, amigos, en este domingo billarístico, en este domingo de fútbol también, que mucha gente, para mucha gente, pues la satisfacción de que haya ganado Argentina, para otros no tanto. En México yo creo que está dividido la preferencia entre esos dos equipos. Sin duda yo creo que México tiene un lugar aparte, pero mucha gente le fue a Argentina y algunas gentes también le fueron a Francia. Entonces pues está dividido ahí el... Vemos a Paulo César, quien estira ese pase bola. ¿Alcanzas a ver desde ahí el marcador, Miriam? Porque ¿de dónde? De este. ¿De quién? De Paulo César. ¿Favor? ¿El de negro? Sí. Ah, ya va ganando. Yo pensé que iba ganando el...
eso fue lo que no, ahí me perdí. Bueno, pues el maestro Pablo César Corona ya 24 carambolas contra 19 de Cristian Olivares en este formidable encuentro que estamos viendo aquí desde los Villares Las Vegas, aquí en Matlapa, San Luis Potosí. Vamos a ver el tiro que está intentando, probablemente se va a ir por un tiki. Sí, efectivamente, se anima por un tiki el maestro Pablo César Corona. Está midiendo la llegada y la fuerza que le tiene que imprimir a su tiro. Y qué buena carambola acaba de ir. Se queda un poco corto, pero el marcador sí se mueve. 25 para Paulo César contra 19 de quien se encuentra en el tiro, Cristian Olivares, quien se está rezagando. Empezó con una ventaja razonable, pero se ha ido rezagando sobre el camino. José Alberto Oliveira, te mandamos un saludo. Gracias por estar aquí en La Señal, amigos, amigos. Gracias a todos a los más de 60 cibervillaristas que están siguiendo nuestra señal aquí en este domingo villarístico desde Matlapa, San Luis Potosí, donde estamos viendo nuevamente el tiro que se le va a Cristian Olivares. Muy buena ejecución en ese tiro largo que hace de jaloncito Pablo César. Y ahora se va a ir por un registro recortado. Ahí lo vemos. Muy buena la carambola. Y ahora le queda probablemente un cambio de efecto para Pablo César Corona. Sí, se va a ir por el cambio de efecto. Lo vemos. Y creo que va a ser. Se va por muy poco, amigas, amigos. Pero sí, el marcador ya se encuentra 19 para Cristian Olivares contra 27 de Pablo César Corona. Vemos ese ramversé que intenta Cristian Olivares, pero no logra cerrar lo suficiente para alcanzar la tercera banda. Y se va su carambola. Y ahora en su oportunidad, Pablo César Corona, quien se va a ir por un jalón de registro por fuera. Vemos, pero creo que se está quedando demasiado corto. Efectivamente, se queda corto Pablo César Corona y el marcador no se mueve. Vemos a Pablo, a Cristian Olivares, que se va por un tiro a dos vueltas, pero el choque estaba como que muy marcado y así se animó a tirarlo. Beltrán Oyervides, saludos desde Nuevo Laredo, excelente transmisión. Gracias y gracias, y que tengas, Beltrán Oyervides, una feliz Navidad, un año nuevo. Gracias por estar siguiendo esta transmisión aquí desde Matlapa, San Luis Potosí, donde está desarrollando el torneo de fin de año. Una carambola más para el maestro. Está tan solo dos de poder ganar este encuentro el maestro Pablo César Corona en contra de Cristian Olivares.
y le queda la posibilidad nuevamente de un registro por fuera, el cual de lograrlo concretar estaría tirando la buena. Miren, lo va a tirar recortado, estamos viendo la llegada y creo que va a ser buena. Y sí, efectivamente, ya está cantando la buena. Intenta un tiro a dos vueltas. Sí logra prender, enganchar lo suficiente para que esa carambola sea buena. Muy buena la carambola por parte de Paulo César Corona, con lo cual gana el partido.